Me pasa, Peña, hoy me encuentro en la Laguna Negra del Urbión. Estoy en la senda que lleva hasta la laguna, que son, mirad qué paisaje más bonito, son como casi 2 kilómetros, 1 kilómetro 800 metros por este camino de piedras, la senda a la que se sube. Luego después la bajada pues la haremos por, seguramente por la carretera, después de subir hasta la laguna. Hay que pasar un montón de riachuelos, como podéis ver aquí a ras de del río este. Nada, una ruta fácil, solo hay que tener cuidado donde pone los pies y se acabó. No tiene, aquí hay unas escaleritas, más complicación esta ruta, la verdad. Pero bueno, llevaré 15 minutos o así andando ya. Al lado del río, en un día que hace hoy, pedazo de día. Aquí suele venir bastante gente, suele poner esto llenísimo. Y en invierno, cuando está todo nevado, la laguna parece que es negra por el contraste de la nieve. De ahí viene el nombre. Por lo menos eso creo. Paralela a la ruta, que es esta, al río, estaría la carretera. También se puede subir por la carretera. El coche lo hemos dejado abajo, aparcado. Pero es más bonito pillar la senda. Cuesta un poco más, ya digo. La vuelta la haré por la carretera. Y aquí nos encontramos, eso, una de las cascadas que hay. Ahí como baja todo al río, desde arriba. Nada, no tiene mucha historia. Esto, un poco cuidado, suficiente. Hemos hecho aquí un pez de barandao, que no te caigas. Y seguimos la ruta, que está en las maderitas que han puesto aquí. Está bastante bien la ruta, un pasito mayanero. Qué paisajes más bonitos que hay. Ya os digo, el fin de semana esto se pone festivos hasta las cartolas de gente. Mejor, prefiero venir un día normal. No te vas a encontrar aquí a todo Dios. El puentecito de hierro este chulo que han colocado aquí. Estuve hace un montón de años y en este mismo sitio es que ni me acuerdo. Yo creo que esto no estaba ni de coña. Este puentecito de hierro por el que vamos a pasar ahora, ni de coña estaba este puente. Ahí, puente resistente, nada de madera, hierro. El río, precioso. Hay que seguir la línea verde, chavales, para que no os perdáis. No tiene mucho complicación, mucho misterio. El puente, tiqui tiqui tiqui. Línea verde, siempre la línea verde. Siempre. Otro riachuelo más que hay que pasar.
otro puente de hierro, el segundo, y ya pasamos al lado de la laguna. Bueno, pues ahora empieza la subidita, un poquito de subidita desde el río, aquí, siguiendo siempre la línea verde, no hay pérdida, vayan, ya quedará poco, supongo, creo que esta era antes la antigua ruta, y esta da un poquito más de rodeo. Eso finalmente son 2 kilómetros y pico, no un 80, un 80 por la carretera. Mira, los hormigueros. No sé qué son, si son rojas o qué son. Pero son muchos. Sí, son hormigas rojas, hombre. Son hormigas rojas de las que pican. Estas, pedazos de hormiguero. Le tira una piedra. Están todas disparadas. Otro arroyito pequeño. Llevamos unos cuantos de arroyos en esta ruta de la Laguna Negra, de la Urbión. Vais a flipar. Bueno, vais a flipar. Transparente, limpio está el agua. La zona verde, la línea verde, ya no faltará mucho. Vamos, estamos ya subiendo. Ya, la cosa ha cambiado bastante desde la última vez que estuve yo en los aparcamientos de abajo, cuando estuve yo. Hace, no sé, igual hace 15 años, lo menos, era, los aparcamientos eran tierra. La ruta esta que han hecho ahora, de 2 kilómetros con 2, no existía. Había un camino, pues ese camino paralelo a la carretera. Joder, estoy destrozado. Y tanto subir. Es corto, pero si vas a buen ritmo, te revientas. Bueno, pues no estaba el camino este, estaba un camino paralelo que luego te incorporabas a la carretera y que suben los autobuses desde abajo, desde la venta, sobre todo en verano cuando hay gente, y ha cambiado bastante esto. He hecho esta especie de ruta para que esté más entretenido y demás, está bastante bien con sus puentecitos de buena calidad, además de hierro. Y vamos a ver. Bueno, pues ya parece, ya acabamos la ruta, nos vamos a incorporar a la carretera. Esto por los autobuses en verano. Y ahí quedarían 300 metros quedarían.
Hay otro parking, tío. No me jodas. Se lo he dejado abajo. El coche. Vaya, vaya, tela. Yo sé. Bueno, pues nada. 300 metros. Ya nos incorporamos prácticamente a la carretera. Hemos hecho la ruta verde. Y continuamos otros 300 metros por aquí. Bueno, pues nos incorporamos ya a la ruta esta, que es bastante más fácil. 200 metros solo de rutita. Solamente. Cerca de esta laguna está el nacimiento del Duero. A poco de aquí, a pocos kilómetros de aquí. Está casi aquí al lado. Aquí, esto ya es otra cosa. Esto es la ciudad, ya, todo piedrillas. Ya, bien. Lo otro es la ruta nueva. Y esto es lo que había antes. Historia viva. Glaciar rocoso. Frentes morrenicos dejados por retroceso del glaciar, por ahí. Glaciar, vale, glaciar, no sé. Morrena 3, morrena lateral de máximo avance del glaciar. Esto igual está mal, ¿no? Glaciar, sería glaciar, ¿no? No sé. Bueno, pues esto. Tal, y la laguna a la que vamos a ir ahora mismo. No sé lo que es un glaciar, yo creo que es retroceso del glaciar. Hostias, es que se han equivocado, tío. Sería glaciar, ¿no? Parece a mí, no sé. Vamos a seguir la pequeña ruta de 200 metros que te encuentras buenos pedruscones por el camino, como estos que tengo aquí delante. Enormes pedruscones. Las últimas escaleritas a las que vamos a ir. Ya, entrando ya en lo que es la laguna negra. Ay, el glaciar. Prohibido el baño. Leo desde aquí. Ya está, ya está. Ya llegamos a la laguna verde. Bueno, a la laguna negra, digo. O sea que hoy está verde. Es negra cuando está todo esto nevado. Entonces, nevar refleja y esto se queda todo negro. La laguna, fijaros qué preciosidad. Pasada. Qué tranquilidad hay. Porque hoy no es festivo ni fin de semana, si no esto estaría llenísimo de gente. Todo esto. Es que mira, los peces que hay. Ahí se ven los peces, los pececillos. Yo esto lo he visto transparente. Ahora que me imagino que por las hierbas que hay abajo o lo que sea, salgas, se ha quedado verde. Ahora en esta época del año. Vamos a dar ahora una pequeña vuelta por este paseíto alrededor de la laguna. Está muy bien. Fijaros qué paisaje más bonito. Qué bien está este paseo. Red de Espacios Naturales. Junta de Castilla y León. Zona húmeda. Catalogada Laguna Negra SO3. Qué pasada, qué paisaje. Qué bonito está esto. Es precioso. Un paseito por aquí, por la orilla, que llega hasta allá. Ya se acaba ya este paseo. Buah, es que es una maravilla. Qué bonito está, qué tranquilidad hay. Ya llegamos hacia el otro lado de la preciosa laguna negra, que en cartel ilustrativo, arrastre de glaciar, pico zorra aquí, no sé qué historia está, retroceso glaciar, te explica un poco la movida esta de la laguna negra y el glaciar rocoso, y esto es una pasada. Aquí ya estoy en el otro lado, ya prácticamente aquí se acaba, que hay una pequeña playita aquí. Ahí, una pequeña playita allá, al lado, vamos allí.
aquí la pequeña playita ya desde abajo. Las rocas. El paseo por donde acabo de venir ahora mismo. Bueno. Me ahorpeces, tú. Cállate, coño. ¿Hay ranas? Ya, ya, y se han callado ahora. Por ti, cabrón. Estamos aquí, por eso se han callado las ranas, justo. Por ti. Es tan pequeño los peces. No sé qué es eso, qué suena. Sea un pájaro. Así. Que se te ha ido a barro, Raúl. Cállate la boca, joder. Mira las ranas. ¡Qué gordas son! ¡Iván! Mira qué grandes son las ranas. Míralas. Las ranas que hay. Está todo lleno de ranas. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Cra, cra! Ni cra, cra, ni hostia. Se han metido. Se han escondido las ranas. Mira. Están las ranas. Se han escondido ahora en estos momentos. Las ranillas. Está aquí, la rana está ahí. La rana está ahí, la ranilla. Ahí hay una. Ahí detrás tuyo. Nada, que no se mueven. Ahí está la rana, las otras escondidas. Se han quedado calladitas para que no les hagamos nada. Ah, vamos a dejar tranquilas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sonado? ¿Qué? Claro. Nada.